¿No te has aburrido de que en el billar siempre juegas lo mismo? ¿Y quisieras jugar al billar de una forma diferente, pero no sabes cómo? Pues si te ha pasado eso, en este video te enseñaremos una nueva modalidad de jugar llamada Pool 100, que es muy entretenida. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quería desearles un feliz año 2020. Espero que se le hayan pasado muy bien en compañía de su familia y sus seres queridos. Y bueno, gracias por estar suscritos a este canal y vienen buenas cosas para este año. Recuerda que si no estás suscrito puedes hacerlo, es totalmente gratis. Este video es para todos aquellos que van al billar y después de una hora de juego aproximadamente te empiezas a aburrir o quisieras jugarlo de una forma diferente para que tengas más diversión todavía, pero no sabes cómo. Así que hoy hablaremos de esta forma de juego llamada Pool 100. En billar Pool 100 se ocuparán las bolas de la misma manera como se ocupa en el billar tradicional, las 15 bolas así acomodadas en triángulo, y nuestra bola blanca detrás siempre de los primeros dos diamantes. En este juego, como su nombre lo dice, ganará el jugador que haga primero la cantidad de 100 puntos. ¿Pero cómo? Veámoslo. En esta modalidad de juego, cada entronera tendrá un valor numérico para que así se puedan ir sumando los puntos y pueda haber un ganador. Mirando la mesa así de frente para tirar, las entroneras valdrán de la siguiente manera. Observen cómo la primera entronera de la esquina izquierda vale un punto, derecha 2 puntos, las dos entroneras de medio valdrán 10, la entronera de la esquina derecha de arriba valdrá 3 y la izquierda 4. Y el juego es de modalidad libre, es decir que podrán golpear, entronerar una bola rayada, lisa o hasta la bola 8 si ustedes quieren. Y cada que entroneren una bola tendrán que colocarla en línea recta en el punto de medio de la banda corta. Es decir, aquí tenemos la bola 9, la entroneramos y la colocamos justamente en el punto de medio de la banda corta. Y así sucesivamente con cualquier bola que vayamos metiendo. Como les repito, pueden tirarle a cualquier bola que ustedes quieran, pero siempre y cuando vayan sumando los puntos, depende a la entronera que haya entrado esa bola. Y si alguna bola está estorbando la línea recta para que se acomoden las bolas, solamente la acomodamos al lado y así seguimos la línea recta. Ahora ustedes deben ir sumando sus puntos cada bola que vayan tirando, depende de la entronera que haya entrado, pueden irlo sumando en una libreta. Sí, o sea, primero meten una bola en la entronera con el valor del número 10, anotan 10, luego en la del 2 pues anotan 12, es muy importante que vayan sumando para que no pierdan la cuenta. Para ganar, un jugador debe hacer 100 puntos exactos. ¿Con qué me refiero a exactos? Es decir, que no se pueden pasar. Así sean 101 puntos el que se haya pasado, si un jugador llega a pasarse, va a comenzar desde cero. Imaginen que tenemos un jugador con 99 puntos, lo que significa que debe meter una bola en la entronera de la izquierda para que sea un punto y pueda hacer los 100 y ganar. Pero ¿qué pasa si se equivoca o por algún error mete una bola, por ejemplo, en el 2, en la entronera que vale 2 puntos? Eso le dará un total de 101 puntos, lo cual, por haber fallado y no haber hecho los 100 puntos exactos, lo hará retroceder hasta un punto de nuevo y volver a iniciar. Por eso mismo les repito que es muy importante que ante cada bola que vayan metiendo, sumen los puntos de la entronera a la que haya entrado, para que así estén pendientes de cuántos puntos le faltan para llegar a 100. Ahora bien, si ustedes se llegan a ahogar con la bola blanca en cualquiera de las entroneras, se van a restar 5 puntos a la suma que ustedes lleven. Por eso es muy importante que cuiden no ahogarse, ya que cada vez que ustedes se ahoguen con la blanca, se le restarán 5 puntos. Bueno, genipuleros, esto ha sido todo lo que deben saber para que puedan jugar este juego llamado Pool 100. Recuerden que es una modalidad de juego diferente para que no se aburran en el billar de siempre estar jugando a lo mismo.
Si tienen alguna duda o algo no les quedó muy claro, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que forman parte de este canal, y si aún no eres parte de este canal, recuerda suscribirte y activar la campanita, es totalmente gratis y vas a ser uno de los primeros en ver los demás videos. Si tienes alguna duda sobre este gran deporte, el billar, déjala abajo, en los comentarios. Nos vemos en el billar.